Bueno, hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Bueno, en este video lo que vamos a hacer es continuar con... Mejor. Traté de ahí de conectar, de tener un conector así mejora el tema del audio, ¿sí? Bueno, con este video iniciamos la siguiente unidad, ¿sí? Del año, ¿sí? Ya trabajamos la anterior de los reinos romanos germánicos, la disolución del Imperio Romano, ¿sí? Solo brevemente en relación a los trabajos, estuve respondiendo los correos. Va a haber otro trabajo seguramente con esta unidad, así que se va a poder, sobre todo para los que no obtuvieron la calificación que deseaban, ¿sí? Va a existir otro trabajo y se va a poder modificar la nota anterior, ¿sí? Así que les pido que lo que tienen que hacer por ahora, ¿qué pueden hacer ahora? Bueno, ponerse al día con las clases, completar la carpeta y estar atentos para cuando pida el trabajo, ¿sí? Cumplirlo en el tiempo que corresponde, con las características que corresponde, bueno, todo lo que yo fui diciendo en realidad en el video. En la reunión por Zoom, ¿sí? Y en función de eso, entregar el trabajo en el momento que yo lo pido, ¿sí? Sacarse las dudas cuando ven los videos, ¿sí? Así ya tienen claro los temas y pueden hacer el trabajo en forma correcta. Y de esa manera se va a poder revertir, ¿sí? Lo que ustedes vieron en el informe que les dieron no es definitivo, ¿sí? Si los otros trabajos digamos, son correctos, se va a modificar la calificación anterior. ¿Está bien? Así que bueno, comenzamos con la siguiente unidad. Acá comenzamos con el libro de segundo, ¿sí? Con el libro de segundo. Al respecto, ¿sí? Al respecto. Vamos al capítulo número 2, ¿sí? Después vamos a ver el número 1. El número 1 trabaja sobre América, ¿sí? Vamos a trabajar sobre el número 2 ahora, que es Europa a fines de la Edad Media. Entonces, en la carpeta bien grande, porque todo va a estar unos cuantos videos trabajando sobre este tema. Europa a fines de la Edad Media, ¿sí? Este sería el capítulo número 2 del libro ya de segundo, así que todo lo que voy a explicar tiene que ver con ese libro de segundo. Abajo consignamos un subtítulo que no está en el capítulo, ¿sí? Es el único que vamos a agregar, porque después ya vamos a seguir el libro, ¿sí? El subtítulo que ustedes tienen es El apogeo del feudalismo, que ese lo vamos a ver, pero primero vamos a anotar esto. Entonces, ¿qué anotan? ¿Cómo está acá? Europa a fines de la Edad Media, este sería como el nombre del capítulo, así que esto tiene que estar bien grande, ¿sí? Para que les quede claro que todo lo que vamos a ver tiene que ver con Europa a fines de la Edad Media. Y empezamos con los subtítulos. El primer subtítulo que ustedes tienen que anotar en la carpeta es la Europa feudal, ¿sí? La Europa feudal. Si pueden, le pueden tomar una foto o hacer una captura de pantalla del video para tener este mapa, ¿sí? Este mapa en realidad está en el libro de primero también. Sí, yo en realidad lo saqué de ahí, del libro de primero. ¿Sí? Lo pueden obtener de ahí, si no, le pueden sacar una captura y listo. ¿Sí? Entonces, en la Europa feudal lo que vamos a aclarar, ¿sí? Es que, fíjense, cosas que estuvimos trabajando ya. Acá está el Imperio Bizantino, ¿sí? El Imperio Bizantino. Nosotros terminamos hablando de que, ¿se acuerdan? Todo esto era el Imperio Romano, todo esto que se dividió a la mitad y quedó el Imperio de Occidente, que sería esto donde estoy haciendo el círculo, y el Imperio Romano Oriente. ¿Se acuerdan que esto continuó? Pero acá, después, en esta parte, estoy haciendo el círculo, ingresaron los pueblos germanos, ¿sí? Distintos pueblos. Entonces esto, fíjense que no se llama Imperio Romano
de Occidente, si nos acuerdan que eran los distintos reinos romanos germánicos. ¿Sí? Todo esto eran los reinos romanos germánicos, y terminamos diciendo al final del capítulo anterior que se intentó crear un imperio, ¿sí? El imperio de Carlomagno, el imperio carolingio, ¿sí? Que lo que intentaba era, bueno, volver a unir todo esto. ¿Sí? Como que todo lo que yo estoy marcando ahora, fíjense, todo esto que yo estoy marcando ahora, que antes fue el Imperio Romano de Occidente, se transformara en el Imperio Carolingio. ¿Sí? Como que pintar todo esto de violeta sería. ¿Sí? Pero todo esto lo que estoy explicando es, retomamos el final del capítulo anterior. ¿Sí? El que está medio perdido, vuelve a ver el último video, lo lee el libro, que es una carilla. ¿Sí? Donde Carlomagno intenta unificar todo otra vez. ¿Sí? Hace bastante, porque fíjense que todo esto eran un montón de reinos, eran un montón de reinos romanos germánicos. Y acá está todo violeta, pero bueno, le faltó esto, faltó acá, ¿sí? Entonces, ahí es donde nosotros quedamos. Por eso fíjense este mapa. Tenemos acá el Imperio Carolingio, ¿sí? El Imperio Bizantino, ¿sí? Acá los musulmanes, que esto también nosotros lo hablamos en el video anterior. ¿Se acuerdan que surge una religión? Acá no figura el mapa, pero debe ser más o menos por acá. Sí, no, un poquito, no, acá, no, pero más abajo. Más o menos por acá. ¿Se acuerdan que estaba la península arábiga? Acá es donde surge Mahoma y se empieza a extender la religión. ¿Sí? Obviamente el mapa no, ahí no llega. ¿Sí? Pero fíjense, todo lo que ven de amarillo ya es musulmán. Que incluso los musulmanes, ¿sí? Todo esto es el norte de África, cruzan y llegan a España. Fíjense que esto está en amarillo, ¿sí? Todo esto está en amarillo, que es la religión musulmana. Entonces, ahí es donde nos ubicamos, entonces, espacialmente, ¿sí? Y lo que sucede, fíjense que acá está anotado, si esto le pido que ustedes lo vayan anotando en la carpeta, entonces ponen la Europa feudal y esta idea, ¿sí? Que en los siglos 9, 10 y 11, siglo 9, 10 y 11, en número romano, ¿sí? Se da una, el mapa era este, ¿sí? Amarillo, Imperio Bizantino, acá los musulmanes, Imperio Carolingio. ¿Qué se da? Una segunda oleada de invasiones. En los siglos 9, 10 y 11 se da una segunda oleada de invasiones. Nuevos pueblos vuelven a ingresar a esta zona. ¿Sí? Fíjense la flecha, obviamente esto no tienen que saber todo el tema de las flechas porque es bastante complejo, pero sí saber que hay nuevos pueblos, antes fueron los romanos germánicos, ahora va a haber otros, sí se tienen que aprender el nombre de tres, ¿sí? Además de los tres de la primera oleada, yo en el video anterior dije, bueno, la primera oleada, apréndanse alguno de los pueblos, el que ustedes quieran, y acá vamos a nombrar otros, ¿sí? Que volvieron a invadir esta zona. ¿Sí? ¿Cuáles son esos pueblos? Los normandos, ¿sí? Normandos quería decir normandos, ¿no? Nor viene de norte, hombres del norte. ¿Sí? Los hombres del norte. ¿Del norte de dónde? Bueno, de acá. De donde más o menos usted, del verde. ¿Sí? Y ahí comienzan a bajar, fíjense, están en el verde y comienzan a bajar. Sí, el Imperio Carolingio, hacia esta región que sería Polonia, ¿sí? Bueno, lo que sigue la van a las Islas Británicas, ¿sí? Entonces están en el verde y se van a las Islas Británicas, al Imperio Carolingio, ¿sí? A esta zona, comienzan como a bajar, ¿sí? Otros pueblos que hay una serie muy conocida en Netflix, los vikingos, también eran de esta región y hacen lo mismo, van para las Islas Británicas, el Imperio Carolingio, ¿sí? Y los húngaros, que los húngaros venían de esta región, ¿sí? Como que hacen esto, ¿sí? Sería esto que ustedes tienen como en un turquesa, ¿sí? Vienen de acá y se instalan a dónde están estas líneas turquesas. ¿Sí? De hecho, hay un país que en la actualidad se llama Hungría, que donde está justamente está acá. Existe hasta el día de hoy. ¿Sí?
Entonces, tenemos tres, por eso dice segunda, porque nosotros ya vimos una oleada de pueblos, la de los romanos germanos, lo de los germanos, los pueblos germanos, ¿sí? Acá hay una segunda, ¿sí? Entonces, en el siglo, esto digo para que noten, la Europa feudal, en los siglos 9, 10 y 11, en Europa occidental, ¿sí? En Europa occidental, es decir, sería toda esta parte, Europa occidental, surgen nuevas migraciones. Surgen nuevas migraciones de los pueblos normandos, vikingos y húngaros. Entonces, eso sería como la primera idea que ustedes tienen que anotar en la carpeta, ¿sí? La segunda cuestión a tener en cuenta, ¿sí? Con este parrafito, ahí terminamos lo que sería este primer subtítulo. Sería, ¿se acuerdan que esto era el Imperio Carolingio? Eso que dijimos que Carlomagno intenta unificar todo lo que había sido el Imperio Romano de Occidente, como que lo intenta, él intenta volver a establecerlo. Acá estaban los reinos romanos germánicos. Pero se acuerdan que cuando él muere se firma un tratado, entonces, claro, todo esto, que está de un mismo color, cuando se muere, Carlomagno se firma un tratado y qué pasa con esto. Bueno, se divide entre sus hijos. Y entonces, obviamente, el reino, en lugar de agrandar, el imperio, en lugar de agrandarse, se achica, porque uno se va a llevar una parte, el otro se va a llevar, eran tres partes. Uno se va a llevar una parte, otro hijo se va a llevar otra parte y otro hijo se va a llevar otra parte. Entonces, en lugar de esto quedar unificado y agrandarse, se comienza a achicar. Por eso dice, eso fue el Tratado de Verdún, ¿sí? En este siglo, en el siglo IX, y en realidad se divide el imperio, se termina dividiendo el imperio carolingio. Y ahí lo que me interesa es que a partir de ese tratado se formaron dos reinos. Uno, el reino de Francia, ¿sí? Que va a estar por acá, y otro, el reino de Germania, que va a estar por acá. ¿Sí? Con el tratado de Verdún, esto dijimos, bueno, que el imperio se divide entre los hijos, por un lado se va a formar el reino de Francia y por otro el reino de Germania. Bueno, ¿por qué lo marcamos? Porque en realidad son dos reinos, dos estados, en realidad, que existen en la actualidad. Acá es como el surgimiento de estos dos estados. Actualmente existe, seguramente ustedes ya lo saben, Francia, ¿sí? Bueno, surge a partir de este momento, y Germania, ¿sí? Que luego cambia el nombre al poco tiempo y se denominó, fíjense el nombre. Sacro sería como algo santo, como algo sagrado en realidad. Sagrado Imperio Romano Germánico. Fíjense cómo nosotros veíamos la idea de los reinos romanos germánicos. Bueno, acá esto como que esto intenta mantener eso, ¿sí? Esto que se denomina Germania, al poco tiempo cambió de nombre y se denominó Sacro Imperio Romano Germánico. ¿Sí? Surgió en el siglo X, ¿sí? Al igual que Francia, ¿sí? Un poquito ahí la fecha es 9-10, siglo 9-10, ¿sí? No, no importa. Entonces, con el Tratado de Verdún surge el Reino de Francia y surge el Reino de Germania, que luego se denominó Sacro Imperio Romano Germánico. ¿Sí? Como decía anteriormente, estos dos reinos son los antecesores, ¿sí? Los predecesores, los que están antes, los estados actuales, ¿sí? Estados actuales de Francia y de Alemania, ¿sí? Como que acá tienen el origen, ¿sí? Por eso son estados con muchísima historia, ¿sí? Fíjense que estamos en el año, en el año 900, en el siglo no, del 900 al 1000, ¿sí? Así que ahí ya tengo el Imperio Romano Germánico, ¿sí? Lo mismo que la existencia de Francia, estamos hablando del año 1000, ¿sí? Ya comienzan a caminar estos estados que existen hasta el día de hoy. Bueno, de hecho en inglés se dice Germany, ¿sí? Bien, entonces, estos dos reinos son los predecesores, los que están antes de los estados actuales, ¿sí? Pero bueno, hacemos una aclaración. ¿Sí? Estas formaciones políticas, es decir, el Reino de Francia y el Sacro Imperio Romano Germánico, ¿sí?
la diferencia que tiene con la actualidad, ¿sí? La diferencia, podemos marcar dos, ¿sí? La primera es que las fronteras no estaban claramente determinadas, ¿sí? Las fronteras, es decir, lo que limita uno con otro, no estaba claramente delimitado, ¿sí? Por ejemplo, acá hay una línea punteada, pero esta línea punteada se movió con frecuencia, ¿sí? Es decir, no es que en la actualidad el Reino de Francia, en realidad la mayoría de los estados, en la actualidad los límites ya están determinados. Puede existir algún conflicto por algún territorio, pero en grandes rasgos las fronteras no se están todo el tiempo moviendo. Bueno, acá eso todavía no estaba claro, ¿sí? Es decir, bueno, acá está Francia. Bueno, pero ¿hasta dónde es Francia? ¿Es hasta acá? ¿Es hasta acá donde está la línea o es hasta acá? Bueno, eso no estaba claro. Entonces esa línea como que se movía constantemente, ¿sí? Que sería la frontera. Así que ahí tengo una diferencia con la actualidad, ¿sí? En la actualidad está claro cuál es el territorio de Francia, ¿sí? La otra diferencia es que existía, digamos, como un... Porque uno dice, bueno, Francia, bueno, va a tener un gobernante, ¿no? Uno piensa, bueno, puede ser un monarca, un presidente, ¿sí? Existía, no es que no existía, existía, pero una cuestión que después vamos a ver, no tenía la capacidad de mando de esa autoridad, era bastante débil, ¿sí? Era bastante débil, ¿sí? No tenía la autoridad o la capacidad de mando que tienen los gobernantes actuales, ¿sí? Esa sería como la segunda característica, ¿sí? Por otro lado, para terminar este subtítulo, también hacemos mención a que luego del Tratado de Verdún se conformó el Reino de Francia, el Imperio Romano-Germánico, y esto tiene, no, lo pongo por separado porque fíjense que no está acá adentro, no lo puse acá. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no tiene que ver con el Tratado de Verdún, coincidió en el tiempo, es decir, que en el siglo X, se reunieron los pueblos anglosajones, que es los que estaban acá. Los anglosajones eran un pueblo que lo vimos en la primera oleada, ¿sí? Se instalaron acá. Y estos pueblos anglosajones, ¿sí?, se unieron y formaron el Reino de Inglaterra. Fíjense. Se reunieron los pueblos anglosajones y conformaron el Reino de Inglaterra. Que no es todo esto, sino que sería como donde dice Inglaterra. Solo esta parte de la isla, primero, no son las dos islas, es solo esta isla. Y dentro de esta isla grande es una parte, ¿sí? Que sería acá. Si acá había muchos pueblos anglosajones, se reunieron y formamos un reino y se formó el Reino de Inglaterra. Obviamente lo nombramos porque también es otro, sería como el tercer reino importante que nosotros conocemos, porque sabemos que existe Francia, que existe Alemania, ¿sí? Que sería Germania, ¿sí? Y el Reino de Inglaterra. ¿Sí? Obviamente este reino tuvo que hacer frente, fíjense esto que decíamos al principio, a los pueblos normandos y vikingos que quisieron entrar a la isla y en alguna medida entraron. ¿Sí? Fíjense, los vikingos y normandos son los de verde, como la flecha va para acá y acá hay algo de verde. ¿Sí? Bien, entonces, cierro. Dijimos que hay un gran título. Un primer subtítulo, la Europa feudal. Acá dijimos que tienen que consignar que hay una segunda oleada de pueblos en Europa occidental. En los siglos 9, 10 y 11 hay una segunda oleada de pueblos. Esa segunda oleada de pueblos son estos, ¿sí? Y luego aclaramos dos cosas. Primero, esto que usted lo estoy dejando para si alguno quiere sacar captura de pantalla o algo, ¿sí? Que luego del Tratado de Verdún se conformó el Reino de Francia y el de Germania, ¿sí? Que son los predecesores de los estados actuales, pero que tienen algunas diferencias con los estados actuales, ¿sí? Entonces, marcamos eso. Y que, por otro lado, también la reunión de los pueblos anglosajones dio origen al Reino de Inglaterra, ¿sí? Y lo marcamos acá en el mapa, Reino de Inglaterra, ¿sí? Reino de Francia y Sacro Imperio, Romano-Germánico, ¿sí? Está acá. Bien. Vamos a poner a continuación otro subtítulo.
¿Sí? El siguiente subtítulo tiene que ver con lo que se denomina el apogeo del feudalismo. ¿Sí? El apogeo del feudalismo. Lo ponemos como un título, ¿sí? Como un subtítulo, perdón. Como un subtítulo, ¿sí? El apogeo del feudalismo. Ahí está. ¿Sí? Entonces, dentro sería un subtítulo, porque les vuelvo a recordar que ya empezamos con este título. ¿Sí? Dentro de lo que es el apogeo del feudalismo, ¿sí? Volvemos ahí. Ahí está. El apogeo del feudalismo. ¿Sí? Vamos a señalar que dentro de lo que... A ver que me acomodo un poco. ¿Sí? Así lo voy escribiendo ahí, lo pueden tener. ¿Sí? Ahí está. ¿Sí? Nosotros señalamos lo siguiente. ¿Sí? Ahora vamos a aclarar qué es esto de apogeo, qué es lo de feudalismo. ¿Sí? Nosotros en el video anterior señalamos, no, en muchos videos anteriores hablamos de una etapa histórica, ¿sí? Una etapa histórica que era la Edad Media. ¿Sí? ¿Se acuerdan que hemos hablado de la Edad Media? ¿Sí? Edad Media, sí, que se había originado, se había iniciado, ¿sí? Inicio en el 476 después de Cristo y concluyó, ¿sí? En el año, bueno, ustedes tienen que saber por qué yo digo 476, ¿sí? Y concluyó en el 1492 después de Cristo. ¿Sí? Después vamos a explicar por qué este año, ¿sí? La Edad Media se inició en el 476 y concluyó en el 1492. Ya este término de Edad Media ya lo hemos explicado, ¿sí? En videos anteriores. Entonces, dentro de la Edad Media, ¿sí? Dentro de la Edad Media se desarrolló el sistema feudal. Por eso lo pongo abajo porque es dentro, ¿sí? El sistema feudal. ¿Sí? Sobre todo, ahora vamos a explicar entonces qué es esto. Fíjense que el subtítulo es el apogeo del feudalismo. Bueno, entonces vamos a explicar qué es feudalismo, ¿sí? El sistema feudal se desarrolló dentro de la Edad Media, entonces obviamente si yo digo se desarrolló en la Edad Media, se desarrolló dentro de estos años. Sobre todo, como que tuvo un fuerte desarrollo entre desarrollo entre los siglos 10 y 13. ¿Qué es el feudalismo? Apogeo es como un periodo como de máximo desarrollo, cuando algo está como muy desarrollado. Obviamente, generalmente tiene que ver con términos positivos, ¿no? Como cuando algo logró como desarrollarse de manera satisfactoria, ¿no? Digamos, uno dice, bueno, el apogeo del fútbol argentino. Bueno, ahí el apogeo de... sí, el apogeo de... del club River Plate. Bueno, va a ser cuando ganó todos los títulos, obviamente. ¿Sí? El apogeo de la selección argentina. Y bueno, cuando ganó los campeonatos mundiales. Sería como ese grado de mayor desarrollo de lo que esté hablando, ¿no? El apogeo de tal país. Bueno, fue cuando le fue mejor económicamente y socialmente. ¿Sí? Entonces ahí dice, bueno, en tal momento. ¿Sí? En tal momento fue cuando le fue mejor. ¿Sí? Bueno, entonces... El sistema feudal tuvo un momento de desarrollo entre los siglos 10 y 12. ¿Qué era el sistema feudal? Era un modo de organización. ¿Pero un modo de organizar qué? Un modo de organizar la economía y la sociedad. Entonces, cuando digo que el sistema feudal era una forma de organización económico y social,
Sí, en realidad es económico-social. Mejor. Económico-social es un modo de organizar la economía y la sociedad, un modelo económico y social. ¿Qué quiero decir concretamente? Porque digo, bueno, ¿qué es esto, un modo económico y social? Voy a dar como preguntas para que ustedes se den una idea de lo que yo estoy hablando, ¿sí? Entonces, podemos preguntarnos, bueno, ¿qué produce? ¿Qué se produce? ¿Cómo se produce? Si yo digo, bueno, el feudal, después vamos a ver dónde, ya sabemos que es en Europa Occidental, si estamos hablando de Europa Occidental. Estamos diciendo que acá, Europa Occidental, se desarrolló el sistema feudal. ¿Qué es el sistema feudal? Una forma de organizar la economía de esta región y una forma de organizar la sociedad de esta región. Cuando digo un modo de organización económica de esta región, ¿qué es lo que quiero decir con una forma de organizar la economía? Bueno, ahí tengo que pensar. Cuando pienso en economía, tengo que pensar en qué va a producir esta región. Siempre nos mete, ¿qué va a producir? Por eso ahí ponemos qué se produce, cómo lo va a producir. ¿Quién produce? ¿Quiénes son los encargados de, cuando digo quién produce, de trabajar? ¿Quiénes trabajan? ¿Sí? Porque se produce trabajando, ¿no? ¿Quiénes van a trabajar? ¿Sí? Otra pregunta en lo económico y social es, bueno, lo que se obtiene de esa producción, ¿cómo se distribuye? ¿Cómo? ¿Cuánto? ¿Sí? ¿Cómo se distribuye? ¿Cuánto me llevo yo? ¿Cuánto se lleva el vecino de enfrente? ¿Sí? ¿Cuánto se lleva el vecino, el otro de la otra cuadra? ¿Sí? ¿Cómo se distribuye? Obviamente, cómo se distribuye lo producido, ¿sí? Y también en cómo está constituida la sociedad. ¿Cómo está constituida la sociedad? ¿Sí? Son todos iguales, hay diferencias, ¿sí? Hay un grupo primero y otro segundo, hay cinco grupos, dos grupos, ¿sí? Cuatro grupos, uno es más importante que el otro, no lo son. Bueno, ahí, es decir, entonces. ¿Qué es un modelo económico y social? Yo ahí tengo que apuntar a cómo va a producir esa, qué va a producir esa región, cómo lo va a producir, quiénes van a trabajar, cómo se distribuye lo que se produce, cómo está constituida la sociedad. Bueno, eso es un modelo económico y social, ¿sí? Entonces, el sistema feudal era una forma de organizar, digamos, el sistema feudal, ¿sí? Era un modelo, un modo de organización económico y social, es decir, que le daba respuesta a esto. Después vamos a ver cuál. Ahora, si yo explico, obviamente, doy toda esta respuesta ahora, expliqué toda la unidad, ¿sí? Pero cuando pienso en lo económico y social, tengo que pensar en esto. Entonces, el sistema feudal dice, bueno, vamos a producir. ¿Qué se produce? Tal cosa. ¿Cómo se produce? De tal forma. ¿Quiénes trabajan? De tal forma. ¿Cómo se distribuye? De tal forma. ¿Y cómo está constituida la ciudad? De tal forma. Bueno, cuando yo termine de dar, obviamente, todas esas respuestas, ahí ya sabemos cuál es el sistema feudal desde el punto de vista económico y social, es decir, para esta región. ¿Sí? Obviamente eso lo vamos a ir explicando a lo largo de la unidad. ¿Sí? Pero fíjense que hay algo que no dice todavía. Dice, el sistema feudal es un modo de organizar la economía y un modo de organizar la sociedad. Obviamente estas respuestas pueden variar, porque lo que estoy diciendo es que eso es acá, capaz en otra región, yo qué sé, acá no tengo todo el no tengo un planiferio, pero capaz en otra parte del mundo, seguramente lo organizan de otra manera. Es decir, no hay un sistema feudal, hay otra forma de organización. Entonces no es feudal, porque el feudal se organiza de una determinada manera, ¿sí? No todas las economías se organizan de la misma manera, no todas las mismas sociedades se organizan de la misma manera. El sistema feudal era un modelo económico y social y. Cuando pienso en un modelo económico y social, tengo que pensar en esto. ¿Sí? Por otro lado, ¿sí? Fíjense que hay algo que todavía no anoté, que es la cuestión política. El feudalismo es un modelo de forma de organización económica y social. ¿Sí? Ahora, es verdad que tiene una forma de organizar la economía y de organizar la sociedad, de lo cual se desprende una forma
de organización política. Una forma de organización política. ¿Sí? Es una forma, es decir, el sistema feudal es un modo de organización económica y social, de lo cual se deriva, sí, dice, bueno, ¿qué vamos a producir? ¿Cómo? ¿Quiénes? ¿Cómo se distribuye? ¿Cómo está constituida la sociedad? Es decir, el sistema feudal da una respuesta a eso, ¿sí? ¿Qué producimos? Tanto. ¿Cómo? Tanto. ¿Quiénes? Tales. ¿Cómo se distribuye? De esta forma. ¿Cómo está constituida la sociedad? Bueno, va a haber tantos grupos, bla, 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 ¿sí? Bien, de eso, cuando vos ya organizaste esto, inevitablemente vas a tener una forma de organización política. ¿Qué es una forma de organización política? ¿Sí? Ahí tengo que pensar en otras preguntas, ¿sí? Que son las que voy a aclarar ahora. Es decir, ahí tengo que pensar, cuando hablo de una forma de organización política, tengo que pensar en determinadas preguntas, como por ejemplo, ¿quién o quiénes toman las decisiones que afectan al conjunto? Al conjunto social, ¿no? Digo, bueno, a ver, ¿quién toma las de quién? Ahí puede ser uno. ¿O quiénes toman las decisiones por nosotros? ¿Sí? Porque nos juntamos todos en la cancha de River a ver quién, cómo tomamos las decisiones, ¿sí? Hay autoridades, ¿sí? Bueno, entonces, si va a ser uno, si van a ser dos, ¿sí? Si va a ser por votación, si va a ser una monarquía, bueno, todo eso es una forma de organización política, ¿sí? Y la otra cuestión que tiene que ver con la política, es por qué unos mandan y otros obedecen. Obedecen. ¿Sí? Sí, ¿por qué uno? ¿Cuál es la explicación por las cuales uno manda y otros tienen que obedecer? Bueno, eso es estrictamente político. ¿Sí? Entonces, vamos a aclararlo, vamos a tener así que igual que el otro. Forma de organización política. Entonces, el feudalismo es un modelo económico y social que da respuesta a estas preguntas y es de lo cual se deriva, de este modelo económico y social, se deriva una forma de organización política. ¿Qué es economía y sociedad? Es esto, es la respuesta a esto. ¿Qué es organización política? Bueno, dar la respuesta a esto. ¿Quién toma decisiones? Entonces, el feudalismo daba respuesta a esto en lo económico y social y daba respuesta a esto en lo que es organización política. ¿Sí? Repito, lo que nosotros vamos a ver a lo largo de la unidad es justamente esto y la respuesta a esto. ¿Sí? Bien. Bueno. Dentro de este subtítulo que es el apogeo del feudalismo, ¿sí? Vamos a comenzar entonces todas estas explicaciones, ¿sí? A dar respuesta a esto, ¿sí? Fíjense, todavía no pasamos de subtítulo, estamos en el mismo subtítulo, pero vamos a poner como una aclaración que es explicación general, ¿sí? Explicación general, ¿sí? Ahí lo ponemos con, lo vamos a poner con subrayado, bien, ¿sí? Esto sería como una explicación dentro de este subtítulo, ¿sí? Fíjense que acá vamos a dar entonces una explicación de esto y de, una explicación de esto, como en general, y después nos vamos a meter en lo económico y social y en lo político, ¿sí? Como, y lo vamos a marcar de esta manera, vamos a poner un subtítulo, un apartado, que va a ser explicación general, después otro que, no lo anoten ahora, porque después yo lo voy a anotar como hice con este, después va a haber otro que va a ser la cuestión política, fíjense acá política, va a haber otro que es lo económico, fíjense acá economía, y va a haber otro que va a ser social, y va a ser esto. Entonces ahí vamos a responder todas estas preguntas, ¿sí? Entonces hay una explicación general, después va a haber, nos metemos en la cuestión política, después en la cuestión económica, y después en la cuestión social, ¿sí? Bien,
Bueno, terminamos este video acá. No, no quiero arrancar ahora porque si no se va a alargar demasiado porque la explicación general ya es bastante compleja. Creo que con lo que vimos ahí ya está, ¿sí? Así que bueno, estamos en contacto, ¿sí? Cualquier duda ahí muestro por si alguno no pudo hacer captura de pantalla o algo, ¿sí? Así que ahí pueden sacar foto o algo, ¿sí? Ya el video que viene arrancamos por acá. Muestro ahí, bueno, esto que veíamos al principio, ¿sí? Les repito que este mapa está en el libro de Ciencias Sociales de primero, ¿sí? Creo que el capítulo se llama también La Europa Feudal, por eso le puse el subtítulo así, ¿sí? Busquen el de primero, va a estar este mapa, con eso ya dejamos, con este subtítulo dejamos el libro de primero en realidad, ¿sí? Ahí tiene el mapa. Ahí está esto que expliqué antes, ¿sí? Pues yo ya dije que tomaran apuntes, ¿sí? Así que, bien, por si alguno quiere sacar captura de pantalla. Bueno, espero que se encuentren bien y cualquier duda o consulta la pueden hacer al foro. Que tengan un buen día.